El 14 de abril de 1934, en la celebración que preside el obispo de Beuron, comienza su nueva etapa tomando el hábito que la consagra como novicia y desposada con Cristo. Toma el hábito carmelita y recibe el nuevo nombre Teresa Benedicta de la Cruz. Al año siguiente, el 21 de abril, siendo Sor Teresa Benedicta de la Cruz, pronuncia sus votos temporales ante su priora al amanecer del día de Pascua, hace su profesión temporal. Para ella es muy importante el misterio de la cruz y de esta manera comprender el camino que debe recorrer el pueblo de Dios y vivir su propio misterio de la cruz. Mientras toda esta realidad fluye, termina de escribir su obra Ser finito y ser eterno, que al comienzo tuvo como referencia ser un manuscrito sobre el acto y la potencia. En noviembre de 1935 recibe la orden del padre provincial de preparar la publicación de la obra Ser finito y ser eterno. El 14 de septiembre de 1936 muere su madre, y Edith considera que ella se convierte en su asistente de ahora en adelante. El 21 de abril de 1938 emite la profesión solemne o perpetua. El 27 del mismo mes, en Friburgo, muere su maestro Husserl. En este mismo año, el 9 de noviembre, tras la persecución de los judíos, Noche de Cristal, en todo el territorio alemán y la consecuente quema de las sinagogas, pidió refugiarse en el extranjero para no poner en peligro el monasterio de Colonia con su presencia, y el 31 de diciembre va al Carmelo de Esch en Holanda. A Edith le correspondió vivir un momento histórico bastante complejo, dado que se avecinaba la guerra y los pronunciamientos de Hitler no se hacían esperar frente al exterminio de la raza judía, y esta situación implicó que Edith se desplazara hacia Esch. El 23 de marzo de 1939 se ofrece al Señor como víctima de expiación. El 9 de junio escribe el testamento espiritual, destacando la aceptación que hace de la inminente muerte por las grandes intenciones de la obra, por la iglesia, por su familia, por la comunidad del Carmelo, por la paz del mundo, por los vivos y por los difuntos, por los enemigos, y el 4 de agosto hizo su oferta al Sagrado Corazón de Jesús. Según Edith, la cruz la han de cargar los judíos en nombre de toda la humanidad, haciendo eco a las nuevas realidades que se iban construyendo, y ella sentía que debía participar de esta carga, como ofrenda al corazón de Jesús, teniendo como intención la paz y el nuevo orden del mundo, al que participarían muchos más, como su hermana Rosa, que también ingresa al Carmelo y convive con Edith en Edge. En 1941, acudiendo a las enseñanzas de Aristóteles, escribe el texto Caminos de Conocimiento de Dios, y por otra parte, por orden de su superiora, escribe el libro La Ciencia de la Cruz, con motivo del cuarto centenario del natalicio de San Juan de la Cruz, e inspirándose en su mística y su doctrina, teniendo como referente metodológico la fenomenología. Sin embargo, la escritura del libro quedó interrumpido por eventos posteriores. En septiembre le comunicaron extraoficialmente que su hermano Paolo, su esposa y su hija Eva, así como su hermana Frida, fueron deportados hacia uno de los campos de concentración. Es evidente que esta aprehensión obedece en retaliación por la manifiesta protesta de los obispos de Holanda contra el programa. Quienes sobrevivieron al holocausto y dan testimonio de la vida de Edith cuentan que la vieron pasar llevando el hábito de carmelita, con un aura de paz y dispuesta a servir a los demás en su viaje a la muerte inminente el 9 de agosto de 1942. Una muerte que consciente y espiritualmente hace y expresa como ofrenda a Dios en nombre de la humanidad, de los judíos y de la iglesia, a la que pertenece como religiosa carmelita, en medio de la adversidad del holocausto antes de ingresar a la cámara de gas. Edith se dedicó a consolar y brindarle paz a quienes se hallaban cerca de ella. En Colonia, el 1 de mayo de 1987, el Papa peregrino San Juan Pablo II la beatifica, y en la audiencia general del 6 de mayo de este mismo año la considera una mujer bienaventurada en la majestuosidad de Dios, e invita a inclinarse ante ella como hija predilecta del pueblo de Israel, quien descubre en Cristo la razón de su fe y su tarea para con el pueblo de Dios. El mismo Papa, el 11 de octubre de 1998, la canoniza y la declara copatrona de Europa, al lado de Santa Catalina de Siena y Santa Brígida.